Ya estamos en nuestro segmento de nutrición. Ya se encuentra con nosotros nuestra licenciada en nutrición invitada de esta semana, Silvia Pisquí. Silvia, bienvenida a la Red Fit. Un gusto tenerla como invitada dentro de nuestro segmento de nutrición de esta semana. Te agradecemos mucho el tiempo, Silvia. Muchas gracias por la invitación y aquí estoy para aportar un poco de lo que nosotros conocemos y para mejorar también la salud de todos. Muchas gracias, Silvia. Le cuento un poquito qué nos gustaría hablar dentro de nuestro segmento de nutrición de esta semana. Quisiéramos llevar a la gente 5 hábitos saludables para la noche, para mejorar nuestra salud, Silvia. Con gusto. Pues dentro de lo que les puedo comentar, ¿verdad? El hábito número 1 que yo les puedo compartir es primero consumir alimentos ligeros para la noche, ¿verdad? Esto es para tener un sueño más placentero. Y dentro de todo esto, pues está el dicho, ¿verdad? Que hay que comer, desayunar como rey, almorzar como príncipe y cenar como pobre, ¿verdad? Pero esto nada más se queda en un dicho. Nosotras, pues, personalmente pienso que la nutrición, pues, se basa en todo el día, ¿verdad? No quiere decir que el desayuno tenga que ser el más grande, ¿verdad? Sino que todos los tiempos sean completos, al igual que la cena. Sí tiene que ser un poco ligera, ¿verdad? Para tener un sueño más placentero, pero siempre tiene que ser de manera nutritiva y que sea equilibrada. Por eso siempre aconsejamos de que la cena sea ligera en cuanto a que no sean muchas grasas, de que no sea tan pesada para que la digestión sea más fácil y no tener problemas durante la etapa del sueño, ¿verdad? Sí, precisamente esa era la pregunta que le iba a hacer, Silvia, si el cenar ligero tiene que ver con la digestión, porque normalmente durante la noche pues se reduce ya bastante la actividad y prácticamente después de la cena, pues por ahí quizás hacemos un par de cosas y luego ya nos vamos a acostar y por ahí cuesta un poco más la digestión si cenamos muy pesado. Sí, normalmente pues tendríamos que tener una alimentación bastante completa en los 3 tiempos, pero como le comento, ahora se sugiere y se aconseja a los pacientes de que sea un poco menos la cantidad para que podamos hacer digestión, porque ya vamos a ir a dormir y que ese proceso pues sea más fácil y sea más agradable para el estómago, ¿verdad? Y poder dormir de manera placentera. Ok, súper. ¿El hábito número 2? Sí. El hábito número 2 pues va de la mano, ¿verdad? Y que debe de ser consumir nuestra cena por lo menos 2 horas antes de dormir. Okay. ¿Por qué? Porque va de la mano con esto, ¿verdad? De que si consumimos alimentos pues muy en cantidades muy grandes o muy densos en calorías, pues va a tardar más en hacer digestión. Claro. O si comemos, aunque sea liviano y nos dormimos de inmediato, pues podemos tener algún problema de reflujo, regurgitación, ¿verdad? Y esto especialmente en pacientes que padecen de estas enfermedades, ¿verdad? Que tienen gastritis, que tienen reflujo. Entonces el hecho de ir a dormir de inmediato puede causar o alterar nuestro esófago y todo lo que nosotros tenemos en nuestro espacio gástrico, ¿verdad? Entonces, hasta por eso se recomienda dormir del lado derecho, ¿verdad? Que por gravedad no va a subir el ácido ni todo lo que hemos consumido. Súper, la recomendación sería al menos 2 horas antes de irnos a la cama e irnos a dormir. Sí, siempre. Y como va a ser ligero y estamos esperando un tiempo antes de dormir, entonces la verdad es que la digestión ya pudo haber hecho bastante y vamos a dormir bien, ¿verdad? Entonces no vamos a despertarnos con inflamación, dolores de estómago y lo principal, el reflujo. Sí, por ahí muchas veces es costumbre, ¿verdad, Silvia? Porque quizás llegamos a casa temprano, pero por costumbre cenamos tarde, sí, ¿verdad? Y quizás podemos adelantar un poquito la cena. No es por cuestiones de problemas de horario muchas veces, sino que es por costumbre, ¿verdad? Sí, tengo muchos pacientes que cenan ya 9, 10 de la noche, ¿verdad? Así es. Y a veces se duermen hasta la 1 de la mañana y entonces ya comen otra vez porque definitivamente si estamos despiertos, pues nos va a dar hambre porque nuestra actividad continúa. Entonces lo recomendable es tener horarios también establecidos durante la noche y dormir adecuadamente. Ok, súper. ¿El hábito número 3? El hábito número 3 es consumir los alimentos de manera completa. ¿Por qué? Porque me pasa mucho con los pacientes de que cenan una taza de café con pan de manteca o con alguna rodaja de pan nada más. Y realmente si ustedes ven la recomendación que yo doy del plato saludable, ¿verdad? Que es algo muy gráfico en donde ustedes lo pueden buscar, donde se explica que la mitad del plato debe ser de vegetales, proteína y carbohidrato, ¿verdad? Es algo muy práctico y muy visual para las personas para que lo aprendan. Y así es como debe de ser todos nuestros tiempos, ¿verdad? Y en la cena también, ¿verdad? Incluir los 3 macronutrientes que son proteína, carbohidratos y grasas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que tengamos una rodaja de pan que lleva el carbohidrato con un poco de queso fresco, queso panela y la grasa que también puede ser un aguacate o semillas, ¿verdad?
y también acompañado con otros mitos que conocemos, que es ciertos alimentos que no se pueden comer en la noche, ¿verdad? Porque engordan más. Entonces, especialmente con la fruta es lo que yo he visto, ¿verdad? Así que no es, se puede consumir correcto. Fruta de noche porque nos va a hacer subir de peso, ¿verdad? Y es mentira. Ningún alimento por sí solo nos va a hacer subir de peso, sino es la frecuencia con la que lo consumimos y la cantidad en las porciones. Ok, buenísimo. Sí, ese es un muy buen consejo, ¿verdad? En los tres tiempos de comida, tanto en el desayuno, en el almuerzo como en la cena, deben de estar presentes los tres macronutrientes, sí. ¿Verdad? Y por ahí lo mencionábamos en el hábito número uno de cenar ligero, pero sí. Esto no quiere decir que solo sea un panito dulce con un café, que como usted bien lo menciona... Es mucho del patrón alimentario de aquí. Correcto, uh-huh. Es una costumbre ahí muy chapina, ¿verdad? Sí, por prisas, por cansancio, lo que uno encuentre, pero es algo que no es nutritivo, muy cargado en azúcar tal vez o en grasa, entonces no nos está nutriendo y es muy denso para la noche. Y ahí es cuando empezamos a tener problemas de acidez y de reflujo, o ya no dormimos igual, ¿verdad? Okay, buenísimo. ¿El hábito número 4? El hábito número 4 es siempre, pues la recomendación en general es hacer actividad física, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos va a liberar del estrés que tengamos después del trabajo, después de un día en casa, y nos va a liberar todo lo que nosotros tenemos para poder descansar mejor. En general, la OMS recomienda 150 minutos de actividad física a la semana, ¿verdad? Okay. Para mantener la salud, ¿verdad? Si ya depende del objetivo, si es perder peso, ganar masa muscular, embarazo, lactancia o una patología, pues los objetivos cambian, pero la recomendación en general es realizar actividad física por lo menos 30 minutos, 5 días a la semana, ¿verdad? Entonces esto nos va a liberar endorfinas que nos van a hacer estar más felices y podemos descansar de una manera más relajada, ¿verdad? Sí, por ahí siempre que uno entrena o que hace algún tipo de ejercicio, uh-huh. actividad física, pues esto hace que uno descanse mejor, que uno duerma mejor, sí. Quizás hasta más profundo, siento sí. yo, ¿verdad? Sí, porque aparte que uno se cansa, entonces duerme mejor y el cuerpo también va a agradecer el hecho que estemos haciendo actividad física para nuestra salud cardiovascular y nuestra salud respiratoria. Ok, buenísimo. ¿Y el hábito número 5? Y el hábito número 5 para terminar, pues de la mano con todo lo que hemos platicado, es dormir por lo menos en un adulto, ¿verdad? De 7 a 9 horas al día. Esto que sea de una manera regular y que sea constante, ¿verdad? No dormir a destiempos, y esto nos va a ayudar a regular todo lo que hicimos durante el día, ¿verdad? En esta etapa del sueño hacemos homeostasis, que es donde el cuerpo se regenera y a todo lo que hicimos durante el día, pues... se va a aprovechar y vamos a regenerar todo lo que hicimos, ¿verdad? En el caso de que lleguemos tarde a nuestra casa, durmamos 3 horas, al día siguiente a trabajar, pues normalmente cuando nosotros queremos despertarnos, ¿qué hacemos? Comer, ¿verdad? O tomar algo muy cargado en azúcar, algo muy cargado en grasa. Entonces ahí es cuando perdemos nuestros objetivos y ya no es tan saludable porque estamos buscando alimentos no nutritivos para despertarnos. Entonces lo ideal es cubrir nuestras horas de sueño, ¿verdad? Okay. Y si no las cubrimos, también se liberan unas hormonas que nos hacen aumentar el apetito. Entonces ahí es cuando empezamos a subir de peso también. Entonces lo ideal es las 7 a 9 horas al día para un adulto. Okay. Y así nuestro sueño y todo lo que hagamos pues va a tener la recompensa de tener un sueño placentero, ¿verdad? Sí, por ahí hacernos la costumbre o el hábito, que precisamente estamos hablando de hábitos saludables, de irnos a acostar, de dormirnos siempre a la misma hora, ¿verdad, Silvia? Muchas veces nos quedamos perdiendo el tiempo y nos desvelamos por gusto, ¿verdad? Uh-huh. Por estar incluso todavía viendo redes sociales o quizás viendo tele, sí. Y por ahí cuando sentimos ya es tarde, 11, 11 y media de la noche, ya nos dormimos tarde. Y quizás un tip para ver si uno está descansando bien es cómo uno se levanta al día siguiente, ¿verdad? Muchas veces muchas personas se levantan todavía con esa sensación de cansancio. Quizás es porque no están durmiendo lo suficiente, ¿verdad? Sí, o se duerme muy tarde, ¿eh? Y a veces tal vez pensamos, ay, no importa, ¿verdad? El sueño no me aflige, no me quita nada porque estoy durmiendo 5 o 4 horas diarias, ¿verdad? Pero con el pasar del tiempo sí se va a ver y se va a hacer notar de que, pues claro. En el peso, en la salud, de que sí, el sueño es importante para nuestra salud, ¿verdad? Y a veces, como usted dice, nos ponemos a ver redes y cuando vemos ya se nos pasó una hora. Así es. Que pudimos haber aprovechado el sueño, ¿verdad? Entonces sí es darle la importancia al sueño de lo que se merece. Sí, eso que usted dice, darle la importancia, ¿verdad? Lo hemos mencionado en programas anteriores,
que es tan importante el descanso como la nutrición y la actividad física para que uno esté en un estado saludable, ¿verdad? Son tres pilares: nutrición, actividad física y descanso, y ambos pues tienen la misma importancia, ¿verdad? Sí, y ahí yo agregaría la hidratación, ¿verdad? Porque correcto, hay personas de que no se hidratan y en estos tiempos de verano es importante también la hidratación en todo aspecto, ¿verdad? Y principalmente que sea la fuente de agua pura. Así es. Que la sustituimos a veces por gaseosas o jugos, ¿verdad? Y no es lo mismo. Así es. Buenísimo, pues un gusto el haber estado compartiendo el segmento de nutrición con usted esta semana, sí, Silvia. Si nos pudiera mencionar cómo aparece en redes sociales para que las coloquemos ahí en pantalla. Claro, aparezco en Instagram como Nutriéndome GT y ahí me pueden encontrar y me pueden hacer cualquier consulta, ahora ahí estoy a la orden. Super, ahí la vamos a estar colocando. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente el tiempo, Silvia, con gusto. Muchas gracias. Este fue nuestro segmento de nutrición. Continuamos con más.